Eliana, ¿cómo estás? Buenas noches, Gloria, Marielos, ¿cómo están? Marta, buenas noches. Let's wait and see who else shows up. Let's give it a few minutes. Ana, buenas noches. Angélica, buenas noches. Bueno, vamos a... Mientras van llegando, como les digo, ay, yo tengo todo eso ya así, ya cocido, nada más dejé un pedacito para poder enseñarles. Entonces, es lo que dejé aquí. Déjenme retirar un poco más. Mari, buenas noches. Amano, buenas noches. Sue, how you doing? So I left this opening here so you guys could see. Como ustedes ven, yo no lo cosí, esta costura que está aquí, yo le dejé más o menos como un centímetro de la orilla a la cabecita que quede adentro. So as you can see, I left maybe 1 centimeter, maybe like a quarter of an inch, half an inch, if you want to do from the head to the edge, how much is inside. You don't want to put it right at the edge because you want the head to be in a little bit more, like I showed you before. I just want to make sure that you guys did that. Nada más para estar seguras de que no vayan a dejar las patitas muy afuera, porque como él está con la pancita para arriba, entonces no necesariamente tiene que tener las patitas muy afuera. Entonces es la gravedad, sus patitas están más adentro de la concha. And just because he's laying on his back, his legs are not going to be sticking out as much as if he was on the belly. So just kind of watch that. Buenas noches, Alejandra. Entonces aquí le voy a añadir un poquito más de relleno porque la mía no quedó tan rellena. Una de las cosas que estaba leyendo yo sobre los alfileteros. Buenas noches, Angélica. Berta, buenas noches.
Es, no sé si han visto que hay unos alfileteros que tienen un tipo de algo para sacar el filo a los alfileres. Entonces yo estaba leyendo sobre eso. Entonces lo que yo encontré, necesito ver fijarme bien en qué año de qué año se hablaba. Pero los alfileres y las agujas, si fueron hechas antes de tal fecha, de tal año, si requieren o si si se puede afilar. Pero las agujas de ahora, de últimamente, ya no es necesario afilarlas ni porque están hechas de un material que ya no se, si ustedes las ponen, las pasan por alguna lija o algo, se rayan más. Sí, Maric, los tomatitos. Entonces, yo he notado que mis alfileres ya no quedan, no pasan muy bien en la tela. Y se imagino que es por esa razón, que se atoran en la, en este, ¿cómo se llama? En la tela. Entonces, es una de las cosas. Voy a fijarme muy bien en qué año fue. Si ustedes pueden buscarlo también, pueden ver. So, what I was reading about this, whatever's inside here. I was reading about that. And there is a year that if you buy the needles or pens before certain year, that you should be able to use this. But the newest pens and needles are not really good to use this for, because what it does is they won't be as smooth as they are right now. And that's one thing I notice is that now if I leave them in here, they're not as smooth to go into the fabric. So I have to look it up again and see what year they were talking about. But I have noticed that if I leave them in here now, they don't go really soft in the fabric. So you have to kind of watch that. And you can look it up. You can read it and see if, I might be wrong. But that's what I was reading, that they're really not necessary to sharpen any of the pens or needles now, because they're made of some kind of material that are they're smooth right now, and that are not really, you are gonna damage more the pens and the needles if you use this. But it has to be to a certain year, so I have to look it up again. Buenas noches, Pilar. Entonces, si ustedes quieren buscarlo en la información sobre eso, sobre las fibras que tienen esto. Pero es lo que yo estaba leyendo, que se dañan más si uno usa esto en los alfileres, que ahora ya con el material que ya son hechos ahora, que ya no requieren de afilarlos. Buenas noches, Patricia. Hi, Tammy, how you doing? So that's what I read about it. So it's, I mean, you can look it up. Maybe you find something different, but that's what I was reading. And like I said, I have noticed they're actually a little bit more rough to go through the fabric. Buenas noches, Mari. Aurora, buenas noches. Julisa. Sophie, ¿cómo estás? Entonces, lean sobre eso y si ustedes encuentran algo diferente, me dicen, si no, pero yo voy a dejar de usar porque sí he notado que los alfileres, quedan un poco más ásperos y no pasan muy bien sobre la tela. Entonces, es una de las cosas que yo estaba leyendo sobre eso. No sé si sea porque sea desechable, pero es el material que se usa ahora. Ya no es tanto es el material ya no es para afilarse tanto. Entonces los vas a dañar más, se van a raspar más. Entonces, solamente, como les digo, ustedes vean, lean, busquen información sobre eso y a ver qué encuentran. Pero yo lo que encontré es de que no es necesario usar este tipo para, a menos que las agujas y alfileres se hayan hecho de tal fecha atrás. Buenas noches, Sofía. Gladys, así como está. Buenas noches. Entonces, si ustedes encuentran algo, información sobre eso, entonces ustedes lo lean. Entonces, ahorita por eso ya
no requieren afilarlos. Es lo que yo encontré. Entonces, si les sirve la información, y así ustedes pueden buscarla mejor. Hi Brenda, how are you doing? Entonces, ya lo rellené bien aquí. Hi Barbara, how are you doing? So, aquí lo rellené. I stuffed it really good. Ya ven cómo queda la pancita para arriba. So, as you can see, the belly is not flat anymore. Gracias, Amano. Fabi, ¿cómo estás? No, no te vi hasta ahorita. Es que estaba yo hablable. Por eso no te. Estaba dando la información, las noticias de que encontré. Marisol, buenas noches. Bueno, entonces, como les digo, dejen más o menos medio centímetro más. No las vayan a poner las patitas muy afuera, porque si no se van a ver que están volando. Entonces traten de que queden un poquito adentro y que les quede una orillita, como les enseñé, una orillita muy pequeña, aunque sea, de que se vea la concha de aquí. So don't put the legs in. Y esta es como es pequeñito, ustedes pueden hacerla una y que sea para ustedes, y ya ustedes la siguiente, si a alguien les gusta, que ustedes la quieren vender, entonces ya la siguiente que hagan, entonces ustedes ya le pueden hacer cualquier cambio que quieran hacerle. Pero ya ustedes ya vieron cómo la primera, cómo les quedó. No requieren mucho material, entonces es algo que ustedes pueden hacer la primera y a ver cómo les gustó. Buenas noches, Iris. And if you like, I mean, it's, you don't really need that much material for this. You can easily make it just for yourself, this one, and then the next one you can, you know, make the changes for the next one. But at least you have something, you know, that you make right now and see how it goes. Pero vamos a coser lo que es esta parte. Y ahorita les enseño rápido lo que es la flor. La flor no la quiero hacer tan grande porque como la tortuga es muy pequeña, entonces la flor es nada más para decoración. Si ustedes no se la quieren poner, no se la tienen que poner. So the flower is more for decoration. And if you guys don't want to put the flower, you don't have to. You can make something else. You can put a butterfly in it. Anything, but make sure that you don't use any hot glue, you know, to make any of this. Todo lo que le vayan a poner a la tortuga aquí en este de decoración, recuerden, no le deben de poner nada de ¿cómo se llama? Silicona, porque las agujas no van a entrar. Solo recuerden eso. Entonces lo que yo hice para que no perderme de lugar es le puse un alfiler aquí. So I didn't lose any of the spot. I just put a pen here. Nada más para que quede ahí ajustado. Y ustedes van a ese es el trabajo más de darle de aquí porque como ya la tela ya está cosida aquí. Pueden ustedes tratar de dejar una entrada aquí y doblarla, o sea, voltearla y coserla, pero esta área está muy pequeñita que no les va a quedar mucho espacio para hacerlo así. Entonces, esta es la forma más fácil que se me hizo para poderla coser esta. So you can leave an opening here and you can turn it inside out and sew it that way, but it's so small. The opening that you're not gonna have room to move in there. So this is the best way that I found to sew the whole thing. Y ese se puede coser a mano, no necesariamente tienen que hacerlo en máquina. Ese es un proyecto que es muy, como les digo, pequeño, que en mano les queda muy bien también. Como les digo, no requiere mucho material. Alejandra, se los di de reto la semana pasada. Entonces, no, este fue un reto que se los di a las personas que estaban aquí ese día.
Entonces, las que me mandaron ya la de la tortuga, ya me mandaron varias. So, this one, since it was a challenge for you guys, I already have several that already sent them. Tengo que me mandaron como 6 o 7 que ya me mandaron. I got about 7, maybe 6 or 7 pictures that I received. So I already had several of you sending them. Entonces, ese se los di la semana pasada. Entonces les di un reto, porque yo lo iba a vender, pero como no había mucha gente, entonces les dije que si querían hacer el reto, porque como les digo, no había mucha gente. Las puntadas de aquí afuera, como estoy usando hilo blanco, en mi veda, si ustedes quieren poner hilo café o del color que ustedes estén usando, está bien, pero las puntadas de aquí afuera las estoy haciendo más pequeñas que las de adentro. So I'm doing the smaller stitches on the inside, on the outside, because I'm using white thread. But you can use, if you're using a different color, then you can change the. Sí, Alejandra, es que como no había mucha gente, entonces por eso les di el reto a los que estaban aquí. Por eso. Vamos a hacer uno enfrente y uno atrás. Si no tienen para ponerle el color a a la flor que con tizas, pueden usar maquillaje. De cualquier color de maquillaje que tengan. Ese también es muy bueno para usar para el pañuelo en sí. Y más económico. Entonces, si tienen maquillaje, pueden usar ese. If you don't have the acrylic or pastel colors, you can use the makeup. Any shadows that you have, you can use. Buenas noches, Gloria. Ya casi terminamos de coserle. Las cintas sí se las recomiendo que usen tela de algodón. So for the waist, the wristband, I do recommend to use the cotton fabric just because it's gonna be a lot easier to make it that way instead of using the. Sí, Eliana, puedes hacer tú cualquier puntada que tú quieras hacerle. Como te digo, si la quieres coser a mano, la puedes coser a mano. La banda sí se la recomiendo que usen tela de algodón, no tanto del el pañol en sí, porque el pañol en sí ustedes saben que con el uso se va a empezar a expander o extender. Entonces no les recomiendo que usen pañol en sí para la cinta. Pero sí para la tortuga, sí, pero no para la cinta. Y si sí, todas estas puntadas ustedes pueden hacerlas como ustedes quieran. Gracias, Gloria. Mira. Ya ven cómo le quedó la pancita y como la pancita debe estar más gordita, so you can see the belly has to be sticking out a little bit more. Oh, Alejandra, se las di la semana pasada. Les di una semana porque ellas todas querían hacerla en 2 semanas. Bueno, es la mitad, quería la en 2 semanas. Entonces, ya me llegaron varias, entonces yo les dije que les iba a dar un premio por terminarla esta semana. El siguiente proyecto les iba a dar gratis. Entonces ya lo empezamos, yo pienso que mañana. Por lo que digo es que ustedes deben estar o venir un ratito, aunque sea, y
Y si no, pues ya como quiera, bien un rato comparten y ya después. So whoever sent this one's already, I'm going to, the next project is gonna be free. Sí, es que como muchas pensaban que se iban a tardar más en hacerlo, entonces por eso les dije que las que me lo manden en una semana, pues les doy premio. Y las que no, pues me lo mandan en 2 semanas. Bueno, ustedes lo cosen bien, bien todo alrededor, le dan dos puntadas. So you make it, you stitch the whole thing around. Really good. Ahora lo que van a hacer, como ustedes ven, las patitas no están demasiado muy afuera. La primera que yo hice, esta, como ustedes ven, está más feita. Entonces, estas las patitas yo se las había hecho más largas. As you can see, this one, the legs are really long. And that was just my test on this one. But the pattern that I sent you, the legs are a lot smaller than the other one. Como ustedes ven, estas están más largas. Entonces, el patrón que yo les mandé, están las patitas más chiquitas y también la cabeza. Entonces, no les debe de quedar tan larga tampoco. ¿Ven la diferencia? As you can see, you don't want it to be this long because he's little. You don't want it to be, the heads to be sticking out that much. ¿Ven la diferencia de las patitas? Entonces, les debe de quedar así. Más chiquita la cabeza y más las patitas más cortitas. So that's how it's supposed to be. Smaller and shorter on the legs. So that's it for him. Ahora, aquí en la pancita, lo que van a hacer, van a agarrar maquillaje o pintura acrílica. Lo que ustedes quieran. So now what are you gonna do? Si quieren usar marcador, pueden usar marcador, pero no se lo recomiendo tanto. So I don't recommend so much of the acrylic paint because I don't want to put something that is gonna get hard and the pens are gonna get stiff. Mariela, ¿cómo estás? Entonces ahora lo que van a hacer, no tienen que ser perfectas. Es, ustedes saben que la panza de la tortuga tiene unas líneas. Lo que voy a hacer, so what I'm gonna do, I'm doing freehand. If you wanna draw it ahead of time, that's fine. Lo que van a hacer es, no tiene que ser perfecto, van a hacer una línea de aquí a acá. ¿Cómo la pueden hacer más fácil? Es, pongan la brocha aquí, pero sus ojos van a estar aquí atrás. ¿Ok? Lo tienen que hacer rápido. So what you're gonna do is put the brush here. On where you're gonna start and put your eyes here and don't look at the brush. Entonces pongan la brocha aquí, no vean la brocha. Sus ojos deben estar aquí atrás. Ponen la brocha y están viendo ustedes a dónde va a terminar. Y no ve, no sigan la brocha con la vista, solamente es una pasada. Como les digo, no tiene que estar perfecto. Tiene una línea ahí. Los ojos atrás, los ojos en la cola. So your eyes are gonna be on the tail. Así exactamente, Sophie. Ahora lo que vamos a hacer, pueden dividir la pancita en varias partes. Yo me voy a ir por las patitas. I'm gonna follow the legs. Voy a empezar antes de la patita. Voy a seguir una línea aquí. Como les digo, no tiene que ser perfecta. Si lo quieren hacer con marcador, lo hacen con marcador. Y para que lo vean más, mejor lo voy a hacer con marcador. So you can see it better, I'm gonna use a brown brush. Voy a usar un marcador café para que lo vean mejor. So you can see it better. So you can see it better. Esto no, como les digo, no lo tienen que hacer. Solamente es opcional. So this you don't have to do.
This is going to be optional. Es nada más para que le dé la vista más a la pancita. ¿Ven cómo se ve? Entonces así debe de quedar ese. Ahora sí le puedo dar un poco más. Recuerden que después del marcador agarren una plancha y planchenlo, pónganle un pedazo de papel de servilleta y planchenlo para que el marcador quede sellado. So just remember to put a paper towel and then iron this piece so the marker stays permanent and seals it. Buenas noches, Marta. Anabela, buenas noches. Entonces, ahora lo que van a hacer, si ustedes, como les digo, esto es opcional, esto es para que ustedes les den. Solamente estoy haciendo un tipo de curva en cada esquina. So I'm making a curve on every corner. Miren, solamente estoy haciendo con la brocha así. En cada esquina. Yo no le puse ahorita la plancha porque para ahorrar tiempo. So I didn't use the iron right now for time, but just do this on every corner. En cada esquinita ustedes van a hacerle una curvita. Anabela no ve los comentarios. Salga y entre otra vez. Sí se ven todos, pero salga y entre otra vez. Pueden usar una brocha más pequeña. Esta se me hace que está muy grande, pero ese es un marcador permanente. Ahorita se los enseño. Pero cualquier marcador permanente les funciona. Entonces van a hacer todas las orillas y van a pasar toda la orilla también aquí de darle sombreado. So you're going to do the same thing on all of it. En cada curva, ven cómo le queda el sombreado. Y pueden usar el tipo de pastel de tizas de pastel o solamente las tizas simples. Gloria, se plancha porque el marcador muchas veces no queda como español en sí. No queda, las fibras están muy arriba, están entrelazadas. Entonces el marcador muchas veces no sella completamente. Y les he enseñado anteriormente que uno pasa el dedo a veces y se queda la línea. Y yo, aquí ustedes no la ven, pero aquí se ve la línea café todavía. Entonces el marcador no sella completamente. Entonces, si ustedes les ponen una servilleta, déjame ver si tengo una servilleta aquí. A ver si todavía está seco. Mira, aquí no se ve nada. No, pongo una servilleta para que ustedes vean que ya no quede. So I'm putting the paper towel. Miren cómo se ve. Si lo alcanzan a ver. And that is just me with my hand. And the shading, I only did it up here. I didn't do it on this side. Y esta solamente es, ustedes ven, yo no le puse nada de en las líneas estas, es solamente marcador. Y miren, ahí están las líneas. Y por eso es de que les digo que pongan la servilleta. Y pasen en la plancha, no tiene que estar demasiado caliente, pero pasen en la plancha hasta que la servilleta quede limpia. Agarran otra vez, le quitan el papel, agarran otra esquina, le planchen otra vez y hasta que la servilleta esté limpia. No importa, Berta, con lo que tengas, si tienes pintura de acrílica, si tienes pintura, lo que tú tengas. No importa, es solamente la decoración. Así ustedes, si les queda bien y les gusta, pueden seguir haciéndola y así depende de ustedes.
So just keep doing the paper towel until the marker is completely gone in the paper towel and until you don't see it. Okay? Es por eso, y yo no usé la plancha, solamente la servilleta. And as you can see, I didn't use the iron, but you can see the still the marker coming out. So just make sure that you go, and mostly with the felt, because there's a lot of fibers, they're not really flat, and the marker is not going through all the layers, so it's not really staying in the fabric. Ay, Eliana, ¿por qué estás? Porque estabas Bueno, ustedes hacen todas las líneas. Ustedes le ponen decoración, usar la pin también. Todo, le echen la culpa a Eliana. So you do this. I already show you how to do it. Like you can see the difference. Ustedes pueden ver la diferencia de los dos lados. Nancy, salga y entre otra vez. Porque tampoco Anabela puede ver los comentarios, entonces no. Marley, ¿cómo estás? Sí te vi hace rato, pero como estaba yo hablé y hablé, no te saludé, perdón. Bueno, entonces ustedes aquí les va a quedar pintado solamente la pancita. Ahora, los ojitos, ustedes ya saben, nada más tienen la perla como este. So, the pearls that I used for that one. Pueden ustedes ponerle un puntito de marcador. No importa, Patricia, no tiene que pintarlo, eso más es extra, eso es nada más para decoración. And you don't have to paint it, if you don't want to, that's just a decoration, so you're fine. Ok, entonces ahora ahora los ojitos. So now the eyes. No tienen que estar. Tienen que estar más o menos como. Ya les digo. Una regla. 9, Nancy. Oh, Elizabeth, ya son como tres que no ven. Si salgan y entren, y si no, no se preocupe. Como quiera, yo sí las veo. Entonces, van a usar más o menos lo que les va de... About a half a centimeter from the top. Como un centímetro y medio, más o menos. De lo que es la parte de arriba, la más plana, aquí abajo. So, you're gonna go from the flat part down about a half and a 1.5 centimeters. De la trompita que ustedes ven aquí, lo que es la carita aquí, la trompa, más o menos son 2 centímetros. So about 2 centimeters or less, that's where you're gonna go, you know, from this, from the mouth to the back, that's where you're gonna go with the eyes. Más o menos ahí es donde, yo no lo medí ahorita, porque nada más le calculé ahí. Y lo estoy viendo de todos los ángulos. Lo veo de arriba. So I'm looking up to see the pen is straight. Lo veo por arriba para que ustedes vean que está derechito. Ahora lo veo por enfrente, que es aquí. So now I'm going to look from the mouth. Make sure the pen is straight. Para ver que está, ese está derechito. Veo todos lados que esté derecho. Yo lo veo derecho. Marta, los mandé ¿qué día se los mandé a ustedes? ¿El sábado? Yo mandé el patrón el sábado. Ya era tarde, pero los mandé todos. So I sent you guys the patterns on Saturday, I believe. It was kind of late, but I sent them out on Saturday. Sí, era tarde ya, pero se los mandé el sábado. Porque yo, como les digo, el domingo ya no estuve aquí. Entonces, no iba a estar yo más bien aquí. Entonces, por eso yo quería mandarlos ya. Entonces, como les digo, yo el lunes, yo limpio mis mensajes porque se me llena mucho.
Entonces yo borro mensajes el lunes. Y yo por eso les digo, revisen porque yo borro mensajes, porque no tengo espacio ahí. Entonces borro mensajes el lunes. So I'm gonna use a needle for this color black. Un color negro. Pues, Angélica, ustedes si quieren poner la rayita, se la ponen. Como les digo, eso ya es decoración. La última foto, si ya me la mandaron ahorita, no importa. Me mandan una segunda, ya terminada toda, como ustedes ya la terminaron con la flor, lo que sea, que digan ya está terminada. La que me mandaron ya la tomo en cuenta, así que no hay problema. Si me mandan una segunda hoy o mañana, ustedes ya me la mandaron, ya se las tomé en cuenta. Entonces, en la segunda que me manden, pongan su nombre y de dónde son en la foto para que cuando yo las publique aparezca su nombre. Entonces ponen su foto o su nombre y ponen su banderita de dónde son. So on the if you send the picture, the first picture, you're fine. If you want to send a second picture, if you want to paint it or whatever you guys want to add, add it to it, you're fine. You can send me a second picture. So what you're gonna do is put your name on the picture, so that way when I post the pictures, I know I have your name. Marta, si no los guardase, tal vez porque yo, como te digo, yo borro los mensajes el lunes. Se tomó la captura el sábado. Sí, Angélica, si ya no, si tú quieres mandarme una segunda foto como con ya pintada, me la mandas, no importa, yo te la tomo en cuenta. Le voy a marcar aquí. So I'm gonna put that there because I'm gonna do the eyelashes, porque le quiero poner pestañas. Oh, los marcadores son estos, mira, si lo pueden ver. Se llama Micron 05. Hay diferentes tamaños, pero este se llama. Hay de 0.5, 0.3, 0.8. Pero se llama Micron. Entonces, como le vamos a marcar los ojitos, digo las pestañas, so the eyelashes son tres. Como está volteado para because the eyes are, or his head is like this, so the eyelashes are going this way. Entonces las pestañas van de este lado. Si le quieren poner dos o tres, no importa. If you want to do two or three, it don't matter. I'm just gonna do two. Le puse como una V ahí. Primero le voy a hacer las pestañas. So I'm gonna do the eyelashes first. Marta, si tienes el pantallazo, me lo mandas. Porque alguien me mandó, no sé quién era, me mandó, no me mandó pantallazo, sino que me mandó como compartiendo la transmisión. Entonces no era pantallazo. Entonces no sé quién sería. So I did one, ya le puse una. Me regresé aquí al centro. So I came back to the center. From here I'm gonna do that another one. So le voy a poner aquí otra. Y me voy a pasar otra vez aquí al centro. ¿De qué hablas, Mariela? Entonces me voy a regresar a esta, me voy a venir hasta acá afuera porque me quiero regresar al centro para ponerle la perlita ya. So I'm gonna go and put the pearl right now. Gracias, Annie. Entonces ahí están las pestañas.
So that's those are gonna be the eyelashes. Now I'm on the pearls. Medio centímetro por acá, but 0.5 or 1 centimeter. Just a little bit out, away from the center. Nada más un poquito retirado del centro para que miren. A ver si se puede ver. Entonces, como les digo, manden, no es que me manda, a veces me mandan compartiendo el en vivo y no, necesitan tomar pantallazo. Entonces, no me dicen ni quién es tampoco ni nada. Si tiene el pantallazo, me lo manda o me manda mensaje y yo con gusto le mando. So I'm gonna go back again. Si usted le quieren dar dos vueltas, no le estoy jalando demasiado, pero muy poquito para que se hunda. I'm not pulling so much, just enough to sink the eyes, just a tiny bit. Entonces de aquí me voy a, si quieren marcar dónde vayan a poner la boquita, debe de estar. So it's gonna be about más o menos como 1 centímetro. Un medio centímetro, ni 1 centímetro esto. Va a ser 0.7, 0.7 centimeters, más o menos. Y esto lo estoy midiendo por donde está lo que es la montañita hasta aquí. Ándale, Mariela, ya te pusieron a trabajar. So from here, me voy a regresar hasta aquí atrás. No, mire, voy a... ¿Cómo le hicimos la otra vez? La boquita. Déjeme acuerdo. Esta la voy a hacer aquí recta. So I'm gonna go across from here. I don't know if you remember how we did the other one. Si se acuerdan cómo hicimos la otra. Voy a hacer primero las líneas de la boca. Como está más chiquita esta. Because this one is a lot smaller. Y ahora voy a agarrar el hilo. So I'm gonna take the thread now. Lo voy a jalar para acá. Voy a agarrar el hilo. Voy a entrar para acá. Pueden regresar a la boca o pueden regresar al ojo para asegurar. You can go back to the mouth or the eye just to secure. Miren. No le quise poner puntada aquí, pero si ustedes necesitan ponerle una puntada aquí, se la pueden poner. If you want to do a stitch here to secure it, you can. I didn't. Entonces aquí ya les aseguro. So you're gonna do a really tiny secure stitch here. Muy pequeña la aseguran aquí. Una puntada muy aquí para asegurar. Como está atrás del ojo, no se va a ver tanto. Lo jalan por acá. Ya no se ve. Sí le va a quedar. So that's how it's gonna be. No está perfecta, perfecta, pero ahí está. Bueno, esa es la... ahora, la florecita. La flor, como... No quiero ponerle una... no vamos a coser nada. Si ustedes pueden... usar las agujas de a filtrado. Si quieren usar las agujas de filtrado, que es más fácil y les va a ayudar más si la tienen.
If you want to use the felting needles, that's probably the best thing to do because you don't want to use hot glue. Ahora, esta, ¿cómo se llama? La flor, como les digo, es opcional. Pero antes de hacer este, tenemos que colorear el resto. Porque este, ¿cómo se llama? Es que yo no hice la tarea. I didn't do the homework. Ven que es que... Yo no hice la tarea. La maestra no hizo la tarea. Así que les voy a enseñar este cosa. Este rapidito. ¿Quién no tiene el molde ahorita? Que esté aquí ahorita. Porque ahorita me agarran de buenas. Ay, Eliana, ¿por qué tienes la aguja enterrada en el dedo? ¿Qué te pasó? No, te doy 2 semanas. No te preocupes. A ver, ¿quién no tiene el patrón? Digo, el patrón este. De aquí. Que hable o que calle para siempre. So everybody in here has a pattern, right? And I should have done this, but I didn't. Sorry. No las miro. Y luego dicen que ¿por qué no les doy? Aquí estoy y le estoy preguntando que si quieren. ¿Quién no tiene el patrón? I didn't do my homework. I should have done this. Yeah, when I tell you, oh, you have to, you know, you have homework to do, and I didn't do my homework. ¿Se durmieron? Pues no, ahora no. Pues ni modo. Ya no dije nada. Yo aquí se los iba a dar ahorita, pero... Sí, ahora que sí ya salieron, pues ya ni modo. Sí, Marta, usted como quiera me va a mandar, me manda mensaje. Si usted estaba ese día, creo que sí me acuerdo que estaba aquí. ¿De quién me olvidó? Mariela, tú sí lo tienes. Así que, como les digo, me dicen ahorita Let me get this one, it's not really. Porque hace rato me preguntaron y les dije que era regalo, pero ya se fueron, ¿verdad? Las que me preguntaron ya se fueron. Y ahorita que les estoy, ahorita que lo estoy ofreciendo. ¿Quién preguntó? Sonia, este es un reto que les regalé la semana pasada, el sábado. Pero como ahorita acabo de preguntar, me mandas pantallazo que compartiste y te lo mando. Pero ya se fueron, ¿verdad? Las otras que me preguntaron. Mariela, yo se lo mandé. No diga que no. Que no diga que no. Someone did this once. The last one. I should have done this already, but... Sorry. No, Marta, yo ya le dije que usted me tiene que mandar mensaje ya. Sí, de los que le mandé a ustedes.
Yo le mandé a ustedes los pequeñitos. So I sent you the small petals, the same ones that I have. Bueno, con que me manden, nada más vi a tres ahorita, dos o tres. Entonces me mandan mensaje y con gusto. Bueno, entonces ustedes ya saben cómo hacer esto. So you remember how to do this. All the petals. Ustedes los van a, como les enseñé, los van a pintar, los van a ustedes. So you're gonna paint all of them. You're gonna do all the colors. Bueno, me mandan mensaje. Sophie. Me manda un mensaje, Annie. So I'm gonna color this one pretty quickly because I'm a little behind here. Entonces ustedes le colorean aquí todo el color. Mariela sí se lo mandé, que no diga que no. So you're gonna take this. Pueden usar maquillaje, so you can use makeup. Like I said, you can. Sí, pero tienen que estar pendiente para que vean lo que cómo vamos a terminar porque hoy es la última clase de este. Entonces, ustedes como la vez pasada, ustedes van a quemar para que los colores queden bien sellados con el pastel. So remember how to do this when you're gonna burn them, and you make sure that you use that oil pastel if you're gonna burn them. You can you burn them this way too, it doesn't matter, but make sure that you can shape them. Entonces ustedes los van a moldar como les enseñé la vez pasada con con calor, con el encendedor. Mariela, yo te los mandé. So that's what you're gonna do in all of them. Ustedes lo van a colorear todo. Ahorita voy a regañar a Mariela. Entonces ustedes acomodan todos estos. Como les enseñé, si quieren ver cómo se queman esos, vean la clase anterior. Ahí les enseñé cómo quemar los pétalos para que queden así bien formados. So if on the last class I show you how to burn them. Marta, mándame mensaje. Yo te dije que me mandaras mensaje nada más. Aunque no me mandes pantallazo, mándame mensaje o mándamelo hoy, no importa. No me vaya aquí a estar como Magdalenas, porque yo ya les estoy diciendo como tres veces que me manden mensaje. Sí, Alejandra. Sí, me mandas mensaje y como quiera ya te vi ahorita. Porque ahorita me van a salir todas las Magdalenas. No, 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 no. Mándame mensaje. Sophie, mándame mensaje también, si quieres. Recuerden cómo hicieron esto la vez pasada. Le pueden poner rojizo, le pueden poner amarillo, de que cualquier color que ustedes quieran ponerle. You can use bright pink, you can use yellow, even yellow I think. Si quieren hacer la flor blanca, you can use white petals because those flowers are white too. Ven cómo le jalo los pétalos y es para que queden así como copita. Como cucharita. Y ustedes le ponen cualquier color que ustedes quieran. And you can do any color you want. Just remember to burn them. Sí, de que compartieron, Gloria. Todo así. Tienen que quedar, los ponen con el encendedor, los queman bien como les enseñé la vez pasada. Y así ya los sellan y quedan bien sellados. Ahora, van a necesitar un amarillo. So now you're going to use a yellow.
de este amarillo. Van a usar, I'll tell you in a minute how much you're gonna need. No necesitan demasiado de este amarillo. ¿Cuánto le puso este? Muy largo. De este amarillo, creo que me quedó muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Van a hacer this one. What are you gonna do? Pueden, si quieren, doblarlo a la mitad, pueden hacerlo igual, como sea. Van a ustedes cortar este, todas las líneas aquí. Vamos a hacer este, cortarle así. Más o menos como 0.3 centímetros. Tienen que tener más paciencia con este, porque tienen que cortar toda, cada esquinita de cada pieza que ustedes corten. Y ahorita se lo pongo en un papel para que vean. So you're going to do about 0.3, 0.2 centimeters. And you have to trim every corner. No la estoy leyendo ahorita porque esto debo cortar aquí. Entonces, como ustedes se les acomode mejor cortarle, tienen que hacer que quede más, resalte más, porque eso va a ser el centro. Y como no lo voy a pegar con silicona, entonces quiero, a ver, déjame ver si queda bien así. And I'm not gonna use como no puedo usar silicona para la flor, tengo que estar segura que quede bien. Yo pienso que con este es suficiente. I'm not gonna use more than this. Va a quedar así. Entonces, ese tamaño es de tamaño, so let me give you how long this piece is. Ese tamaño es, toman apuntes, este es de más o menos de unos 9 centímetros, so about 9 centimeters, that's what I'm using. 9 por 0.8 centímetros, 0.8 centimeters. No, Gloria, no importa. A la hora que tú quieras, la tomas. La de hoy no importa. Soy 9 centimeters by 0.8, that I told you. Entonces, 9 centímetros de largo por 0.8, 0.8, 0.7, como ustedes quieran. Entonces, traten de apretarla lo más que puedan. Se les va a hacer más fácil. Algo más delgadito. Si tienen un palillo muy delgadito, ¿dónde están mis palillos? Mis palillos, ¿dónde están mis palillos? If you have a toothpick, si tienen un palillo, les sirve mejor. Miren, empieza a enredarla. So it's pretty much twisting it. Y ya le saco este y ya queda ahí. Entonces, de aquí, ¿dónde está mi agua? Como no puedo yo coser, usar silicona, because I don't want to use hot glue, voy a empezar por el centro, por adentro, y voy para que me quede el nudo adentro, so that the thread stays in the inside. Entonces, de aquí, le voy a dar unas dos o tres pasadas. Nada más para que agarre todas las capas. Just to make sure I get all the layers. Voy a hacer como una X. Me voy a pasar acá un lado de medio.
Como les digo, si pueden usar la aguja de afiltrar, les va a servir mejor. Entonces, así les va a quedar. Denle unas dos o tres pasaditas. No tienen que ser demasiado porque los pétalos los van a empezar a unirlas. Hola, Nijas, ¿cómo está? Vamos a cortarle. Quiero ver cómo voy a coserle los pétalos. Now, if you use the felting needle, like I said, that's going to be the easiest way. But if you don't want to use it, you're going to stitch it. Como le digo, si no quieren usar la aguja de afiltrar, que es lo más fácil, van a cortar un círculo pequeño. Este sería como un centímetro de este diámetro. Sí, más o menos un centímetro, centímetro y medio. So about 1.5 centimeters of the circle. It doesn't have to be like a perfect circle. No tiene que ser perfecto tampoco. Pero como les digo, les voy a enseñar de las dos formas. Tiene que ser 8 pétalos de arriba y 8 pétalos de abajo. So doing it this way, van a ustedes ponerle 8 pétalos de abajo y 8 de arriba. So it's A on the bottom and A on the top. Van a ponerle de esta forma. Uno de este lado. Como les digo, no quiero que la flor esté tan grande. Entonces voy a tratar de quedarme más en el centro. So because I don't want the flower to be huge, I'm going more in the center. Almost like the petals touching. Y eso ustedes se van a dar cuenta qué tanto quieren la flor tan grande. This is where you're gonna see how big you want the flower. Entonces de ahí voy a ponerlo así. Entonces ya del centro yo empiezo ya a, porque les digo, tengo que tener 8 abajo y 8 arriba. Yo los voy a empezar a acomodar. Ve, son 2, 4, 5. Me faltan 3. So I have 3 more. Entonces ustedes cuando le están picando en el centro, entonces ya ustedes ya van a empezar a ver que se va a empezar la flor a subir más. O sea, se va a cerrar un poquito más. By doing this, you're gonna see the petals or the flower gonna be going inside. Miren ya cómo se empieza a levantar. Si no quieren usar este, entonces hacen lo mismo que estoy haciendo, los estoy acomodando. Y le van a poner una puntada por puntada, un pétalo a la vez. If you don't want to use the felting needle, you can use stitch one petal and then come back and stitch the other one. Si le quieren poner 7 pétalos porque ustedes dicen, no, pues no me alcanzó el otro, entonces le ponen nada más 7. If you don't have enough room for, the 8 petals, you can use 7 if you want. Pero traten de que en el centro queden entrelazados uno arriba del otro para que la flor no se les vaya, no se empiece a hacer más grande, porque lo que quieren es que la flor esté pequeña, no la quiero más grande. And try not to even the overlapping because you want the flower to be smaller and you don't want it to be bigger. Porque si no les va a quedar muy grande y la tortuga es pequeñita. Entonces, si le pongo una flor muy grande, va a estar demasiado grande. Y tal vez pueda que le corte los pétalos un poquito más cortitos para que no se vea tan exagerada tampoco. And I might even have to cut the petals a little bit smaller. Depends on how big it is. Because I don't want the flower to take over, to cover too much of the belly. I don't want that. Miren, ya se empieza a subir la. See how the flower is. ¿Ven cómo queda? Entonces, cuando hacen esto, tienen que estar seguras de que están todos los pétalos bien entrelazados. Y luego se van a venir aquí atrás y van a hacer lo mismo. Porque todavía me falta otra capa de pétalos. Pero como esta es la primera capa, entonces no me molesta que pase el verde acá, porque le falta una.
It doesn't bother me that you can see the green in here because I still have one more set of petals. I just want the first set to be secure. Solo quiero que los primeros queden bien seguros para que no se vaya a deshacer la flor. Ven cómo ya queda como así levantadita, porque ustedes quemando los pétalos, entonces se empieza a hacer como copita. So whenever you guys have, you know, you burn them and you start shaping them with the lighter, with the fire, or with the heat, then you're going to start getting the shape this way. Entonces puede que si le quepe el otro pétalo aquí, you might be able to get the other petal in here. Pero como les digo, ustedes se los acomodan como ustedes vean. Ahora, si no quieren, como les digo, si no tienen este, ahorita se los voy a enseñar cómo les van a hacer con el otro. Lo van a coser. Miren. Que esta capa debe que estar así bien, bien este. La base tiene que dar bien. Sí, te lo enseño aquí. Entonces, los pétalos, si ustedes no quieren usar la aguja, if you don't have the felting needle or if you don't want to use it, then what you're going to do, ahora lo que van a hacer si ustedes no tienen la aguja, van a más o menos medio centímetro a un centímetro van a entrar la aguja acá. So what are you going to do? Ven cómo estoy entrando. Me faltó uno acá. Pueden entrar así. O como ustedes vean. It doesn't matter how you want to put them like this. If you want to do it this way. Si quieren entrar solamente por atrás. So you can go from the back first. Only the back. Going through the back in the center. Van a por atrás al centro. Pueden hacerlo de diferentes formas. Me faltó uno de pintar, pero así lo voy a dejar. I didn't paint one, but that's fine. Just look at this. Entonces ustedes lo van a tener así. Le van a empezar a acomodar los pétalos. So now you're going to start, you know, getting all the petals like this. Este último voy a entrar por arriba y voy a salir por atrás. So go in through the top and go to the back. Y ustedes ya empiezan a acomodar bien los pétalos. Que queden bien. So then you put them on the table and then you start shaping them or put them in place. Entonces ustedes van aquí ya acomodarlos ustedes aquí. Que queden bien acomodaditos. Siete o ocho pétalos. So you can do six or seven. Or seven or eight petals. Don't matter. Entonces ya cerraron aquí. Ahora este tiene que estar aquí. Ven cómo va, voy a cerrarle un poquito. So I'm going to close this one just a little bit. Like I said, I don't want to put glue in here. So I'm going to, como no quiero poner este pegamento, entonces voy a empezar a darle aquí vuelta en toda la... Voy a seguir cosiendo los pétalos uno a uno a lo amarillo. So I'm going to go around here. To a stitch. Y no estoy cosiendo aquí en la plana baja, sino que estoy alrededor nada más ahorita. Porque si le ponen pegamento, se va a pegar en el en los alfileres o lo que ustedes vayan a ponerle. Que quede bien plano esto de aquí. So just make sure you don't. You're gonna go one by one. And you're gonna go around the yellow part. Ay. Todos aquí uno a uno. Con cuidado. Y aquí. ¿Por qué, Mariela?
Y aquí ya empiezan ustedes a abrirle. Y miren. Entonces, Marilu, buenas noches. Entonces aquí van a ponerle aquí la florecita y aquí. Y van a hacer lo mismo. Como no tengo pegamento, entonces está muy suave el pañol en sí. Entonces no voy a batallar en acomodar la flor a como yo quiera. And because I don't have any glue in here, it's really easy, it's really soft, the felting. I mean, the felt is really soft, so I don't have any problem. Entonces está el pañol en sí, está muy suavecito, entonces no voy a batallar yo en pegarle todo esto. Pero les digo, los pétalos a mí se me hacen todavía un poquito muy grandes. Entonces yo todavía tengo ahorita oportunidad. Voy a hacer como una cruz de como lo hice al amarillo. So I'm going like an X. I'm going this way, and then you can go different directions. Entonces ustedes ya se van como un reloj aquí. Así en cruz y luego se van en todos lados. A mí se me hace todavía muy muy grandes los pétalos, pero si se les hace muy grandes, aquí les voy a enseñar cómo cortarlos. Así que ustedes cosas que ustedes pueden cambiar, no se quede nada más con ok, es el patrón así y así lo voy a dejar. No, ustedes si ustedes lo ven muy grande, lo cambian. So now I still think the petals are too big, but if you like say you have to kind of see what you want to do, and on this case I'm still thinking that I want to make them smaller, and you can still, you know, change them. Don't go by the pattern. If you think that the petals are too big for your project, make them smaller. It's just thing of trimming. Entonces aquí, como les digo, a mí se me hace muy grande. Entonces aquí voy a cortarle un poquito. Entonces yo agarro, como les digo, está muy suavecita el pañol en sí. No tengo problemas en cortarlo. Entonces aquí yo lo empiezo a cortar. Y los pétalos no van a quedar perfectos. Así que no se espanten de que, ay, no, no está un ¿cómo se llama? La forma del pétalo es perfecta. No, no tiene que ser perfecto. So don't worry about, you know, them being perfect. If you want to trim them down, trim them down. Así que no se preocupen. No tienen que ser perfectos. Como este me quedó muy grandote. Y ustedes aquí le cortan. Miren, este está muy grande. Ya se ve un poquito más pequeña, pero como quiera, yo la veo un poquito muy grande todavía. Entonces yo todavía voy a rebajarle más a la flor porque si yo la veo muy grande. Póngalo en la pancita y la flor debe estar más pequeñita. Miren. So I still think it's a little, for personally I think it's too big, but like I said, I don't want it to take over the belly. No quiero que le quede tampoco la pancita que le cubra toda la panza porque va a perder la vista de que es una tortuga. Y yo por eso no. Si ustedes quieren cortarlo antes de pegarlo, antes de coserlo, entonces ustedes hagan los pétalos más pequeñitos antes de coser todo. Si se les hace más fácil. So if you want to trim them down before you make the flower itself, go for it. Because that's what is going to be the easiest way. Como yo lo estoy cortando aquí. No estoy viendo perfección ahorita. Porque nomás quiero demostrarles cómo va a quedar. Pero ustedes ya la van cortando más pequeñita. So I'm not going for perfect right now. Because I'm just going to show you how big it should look. And then you can make it smaller. Yo nomás les quiero ver para que ustedes vean qué tan grande debe estar la flor.
para que no se les les quede enorme en la pancita de la tortuga. Por estar leyendo acá, le corté mal aquí. For reading the comments, I cut something. Entonces yo casi casi los corté casi a la mitad de lo que estaban antes. Mira, ya se ve más chiquita. See, now it looks a lot smaller. It doesn't look as perfect as I was hoping that it was going to be smaller, but it is nicer. No está tan perfecta como yo la me pensaba hacerla más pequeña, pero ya se ve más pequeñita, entonces ya le cambia la vista un poquito. But it looks a lot better, I think, smaller. Mira. ¿Ya vieron cómo se ve más pequeñito? So now I'm gonna get all this. Todo esto lo pude haber metido ahí adentro, pero no pude. Ahora, so now, since I still have the needle here, voy a encontrar aquí un área donde ponerla. So I'm gonna find a spot. So I'm gonna go here. Voy a ponerle una puntada de cada lado. O pueden ponerle como ustedes se acomoden. Le quieren ponerle más puntadas, le ponen más. So I'm gonna go across this way. Ustedes le cosen bien, que para que no se les vaya salir la flor. Ahorita les digo de cuánto me quedó a mí. Ahorita les doy la medida de la. Más o menos, ¿verdad? Pero si ustedes la ven muy grande para como la para lo que ustedes hicieron, se las corta más pequeñas, no importa. Pero ustedes ya ven cómo les va quedando a ustedes. Si le quieren poner, no le puse yo pétalos verdes, porque ya la flor ya está muy, muy, muy grande así. No le puse yo verde, solamente lo que es la parte de abajo. Como no le puse nada verde, si ustedes quieren ponerle esta pieza rosa también, se la pueden poner para que no. Porque mira, sí quedó bien así. Y si no, pues le ponen un pétalo verde, delgadito para que, pero si sí la estoy apretando bien. I'm pulling on it and I'm trying to get stuffing. Y ponga este si sí, agárrenle relleno cuando la vayan a coser a la tortuga, a la pancita, tomen relleno para que no les quede tan arriba la flor. So when you go into here, make sure that you take stuffing. Van a agarrar aquí y van a agarrar relleno. Buenas noches, Florchi. So just make sure that you take stuffing so the floor is not sticking up. So I'm gonna secure here. Te le voy a poner una puntada de asegurar aquí, asegurarla. No secure it. Cada pétalo, so every petal is going to be más o menos le va a quedar de 2,5 centímetros de largo. So 2.5 centimeters. El pétalo, recuerden que el pétalo va de aquí hasta el centro, entonces es lo más largo 2,5 centímetros. Buenas noches, Erelini. Así les va a quedar. So that's what it's gonna be. Ya la aseguré. Así le va a quedar Ahora, ven así. La parte de aquí atrás. Yo tenía la cinta donde la dejé. Déjeme. La dejé la cinta. Oh, aquí está. Ahora,
Now this the wrist thing. Como les digo, no usen tela de pañuelo en sí. Es tela de algodón. Esta yo la hice. So this one I made. Esta la hice de de 4 centímetros sería 8 centímetros doblada. So that'd be 8 centimeters folded. Lo que van a hacer es, se van a medir lo que es la muñeca. Yo lo que me hice aquí, medí. A mí la mía me midió 16 centímetros. So that'd be 16 centimeters around here. And I added about, how much did I add? Más o menos, como le voy a decir, como lo yo mide. Dice 10, 20, le añadí 4 centímetros. Entonces, so I added 4 centimeters to the length of my wrist. Porque me tiene que quedar a mí de esta forma. Okay, me tiene que quedar floja. Porque si ustedes le van a poner resorte o elástico, because if you're going to do elastic, no le quiero poner elástico si ustedes quieren, se la pueden poner. Because I'm not going to do the elastic all the way. Lo que yo quiero hacer es, no se la cosí ahorita, porque para mostrarles, dejé una abertura aquí. So I left an opening, maybe like 4 centimeters, como unos 4 centímetros lo dejé. Lo que voy a hacer es de que solamente voy a poner el elástico de aquí, de la mitad más o menos. Voy a poner el elástico de aquí a aquí. La tortuga va a estar aquí en esta parte. Entonces, esta parte, so this piece is going to be inside the shell. Va a estar adentro de lo que es van a ustedes ponerle silicona aquí y la van a pegar bien, que quede bien pegadita. Y después van a pasar, de que quede bien pegada, ustedes van a coserle esta parte aquí a la, para darle su puntada de diseño como lo hicieron los demás. So you're going to do the same stitch all the way around it. Por eso les dejé que no la cosieran toda. Pero si ya la cosieron toda, hagan otra pieza. Si, por ejemplo, ustedes dijeron, ya la cosí, ya está puesta esa. Bueno, no importa. Hacen otra, la pegan bien aquí, entonces ustedes vienen y ponen su otra pieza y la ponen arriba, que quede bien arriba de la otra pieza, y ustedes ya la cosen todo alrededor. So if you guys already glued this piece one piece down, cut another piece, glue this one to the just in the center. Don't try not to glue all the way around it, because you're gonna do the stitching. Entonces, cuando peguen esta con silicona, no la peguen toda. Solamente peguenla en esta línea. Porque ustedes, al poner esta, van a tener que ponerle ustedes puntadas alrededor para ponérsela como aquí. Entonces, si ustedes le ponen mucha silicona, no van a poder pegar la segunda pieza. Entonces, solamente silicona en el centro. Que sería en el centro. Aquí dejen libre donde van las puntadas. Okay, so just leave the edge clear from stitching. You can glue anything in here in the middle, but nothing where you're gonna stitch. Entonces dejen libre esa pieza. Eso es cuando la van a pegar. Ustedes van a agarrar su resorte. So now you're gonna take the elastic, que sería más o menos esto. Van ustedes a tomar como unos 7 centímetros, about 7 centimeters of elastic. Because you want some. Como unos 7 centímetros. Van a venir aquí adentro, lo van a meter. So you're going to bring it in here. Como les digo, vamos a marcar la mitad. Let's mark it down first. Aquí. Yo no le voy a
que digas, vamos a ir exactos ahí, más o menos ahí. Ya le marqué aquí y le marqué acá. So I made two marks about halfway. Entonces meto el elástico. Ustedes van a coser el elástico en su lugar aquí. Van a pasar costura. So you're gonna go through the sewing machine. You're gonna stitch it or sew it right here several times. Varias veces ustedes le pasan aquí. Lo pasan aquí. Entonces va a quedar ya esta parte. La van a estirar a que pase acá. Y entonces eso ya va a quedar aquí. Ya cuando acaben de coserla, entonces ya la cierran. Once you do the both stitches on each side, then you're gonna come here and you can close this piece with the sewing machine. Pueden coserla en la máquina, cerrarla en la máquina. Ya va van a batallar un poco porque tiene el resorte ya, pero ustedes la van a sellar de ahí. You're gonna have a hard time a little bit because the elastic is there already. But you're gonna go through the sewing machine and stitch it. Como van a coser lo van a poner así y lo van a coser aquí. ¿Ok? Así es como les debe de quedar. Entonces, ya que pegaron el elástico, once you do the elastic, then you come here and then you do the gluing and you do whatever. Entonces, ustedes ya vienen aquí y ustedes lo van a pegar como ustedes lo van a pegar. Van a pegar su pieza, van a coserlo y ya quedó su tortuga. ¿Por qué, Patricio? No, y como te digo, esta es la primera que ustedes, como no es mucho material que vas a usar, la primera, si no te gustó cómo quedó, no importa. La siguiente que tú hagas, si o la puedes cambiar, le puedes cambiar cosas, es muy pequeña, no necesita demasiado. Que puedes hacer varias, entonces no te preocupes. Puede hacer otra y no es mucho material lo que vas a usar. Entonces, cuando le tomen foto, so when you do the you take your picture, pónganle alfileres a la miren, aquí no, como no tengo el pegamento, todos los alfileres van a pegar, no hay problema. Entonces tómenle una foto. So when you take a picture of them, take a picture with, pins. So that way you know what it's gonna look like and you have it on your wrist and all the pins in there. Bueno, Patricia, es otra flor, sí, porque como te digo, no quería que ustedes usaran pegamento para que así si se equivocaban se puedan hacer. Y el pegamento, les dije que no quería usar pegamento porque los alfileres deben de pasar por aquí también. Entonces no quería que ustedes usaran pegamento. Si usaste pegamento, agarra la pistola caliente y muy despacito lo empiezas a despegar con la pistola, con la punta de la pistola. If you use hot glue by mistake, because like I told you, I don't want you to use any hot glue, zero hot glue in this project, on this part, because you're gonna use the pens. Use the hot glue gun, the tip of it, and start, get rid of the piece that you have in there. The only part that you have hot glue is in here. El plazo sería hasta el sábado. Sí, María, si tú quieres ponerle el velcro, puedes ponerlo. Nada más lo te digo, te mides la muñeca y le añades una pulgada para poderle ponerle, para que cruce. Entonces tienes que ponerle una pulgada, a donde va a cruzar la mano. So if you want to use the velcro, just make sure that you measure your wrist and you add 1 inch, so to make the overlap, and that way you have the Velcro in there if you want the Velcro instead of the elastic. So just make sure that you measure your wrist, do 1 inch overlap, and that's where you put the Velcro on the top and the bottom.
Y la cinta la puedes hacer más pequeña si quieres o como tú gustes. Mientras no tengas problema en coserla aquí atrás, no importa. So the only piece that you're gonna have hot glue is in here, in this piece on the cardboard. El único lugar donde deben de tener pegamento de silicona es en esta parte de aquí abajo, en este, y solamente en el mero centro de esta pieza. Okay. Entonces, eso es todo de la tortuga. Yo voy a coser esta pieza y ustedes ya tienen este. Sí, Odette, yo les di 2 semanas para que lo terminaran. Entonces, si lo terminan en las que terminen en la primera semana, entonces sería hasta el sábado. Sí, Berta, si ustedes no le quieren poner el ¿cómo se llama? Para ponerlo en la muñeca, él como quiera puede estar sentado hacia acostadito donde ustedes los alfileres. Now, if you don't wanna put the wrist piece on it, you're fine. I mean, he's still gonna be balancing well in the table, so you're fine. Entonces, si no le quieren poner esa de la muñeca, no se lo pongan. Miren, está, él queda muy bien ahí en la mesa y no necesita nada más. Ahora, si ustedes quieren hacerle otra flor de otro color, se lo pueden poner aquí como sombrerito también. Anabela, si ustedes lo quieren entregar en 1 semana, es hasta el sábado. Si quieren entregarlo hasta la otra semana, hasta el otro sábado. Así que no importa. Sí, Odette, serían 8 días. But yeah, so if you guys finish it this week, the deadline will be Saturday. But if you wanna, have another week, then it's gonna be next Saturday. Bueno, Mariela. Bueno, gracias. Entonces ya sería de ustedes. Como les digo, ya como ustedes quieran hacerla. Entonces ahorita nada más tengo quiénes son las que iban a man que les dije ahorita que me mandaron. Ay, ay, se movió. No, que Marta, ahorita voy a descansar, voy a hacer ejercicio. Gracias, Angélica. Gracias, Fabi. Gracias, Julisa. Entonces ya me lo debieron mandar. Entonces, si ya mandaron la segunda foto, la final, recuerden que me mandan con su nombre y su banderita. So the final picture. Make sure that you put your name on it and you can put a flag like the US if you're here, then just put the flag. But make sure that you put your name on the picture so that way when I'm gonna post all the pictures, so make sure that you have that. No, de ahorita voy a ir a hacer ejercicio. No, ahora tengo que ir a hacer ejercicio. No, Mariela, que voy a ir a hacer ejercicio porque todavía tengo 1 hora para hacer ejercicio. Bueno, entonces Patricia, me mandas como te digo, pero recuerda que me pones tu nombre y tu banderita. Thank you, Barbara. Sería las que terminaron esa semana sería el sábado y si no para en 8 días. No, I use the just the embroidery thread, Sue. Just the and I use 3 string. Let me see. Usé hilo de bordar para los ojos. Gigi, no, ya los que ya me la mandaron fue la semana pasada. I used 3 of the threads for the embroidery thread.
No, Marta, no es foto de esta semana porque ya se las mandé. Ahorita nada más era un repaso para que la terminara. Así que no tienen que mandarme ahorita nada. Solamente me mandan las fotos que ya terminaron de la tortuga. Yeah, so you only use three. Lo único que cosí en máquina es la cabecita y las patitas. Lo demás lo cosí a mano. Alejandra, sí, te digo, es este sábado los que quisieron terminar la primera semana. Y si no, tendrías hasta el otro sábado. Y no es un, como te digo, es muy pequeño. That'll be next Saturday, Sue. Because the first ones, because you already sent me one picture, so you're good. But if you're gonna send me another one that you know, that is, if you change something and whatever you wanna make changes to, I already count you as the first picture, so you're fine. But if you wanna send me another one that you finish it completely, you make changes, whatever, you can send it again or send me another one, but make sure on the last one, you put your name on it, on the picture, and the flag where you're from. Barbara, will be the first week will be this Saturday, and if you're not able to finish it this week on Saturday, then it's gonna be next Saturday. Sí, Alejandra, yo toda la hice en pañolensi. Toda está hecha en pañolensi. Lo único que no te recomiendo usar pañolensi es esta. Si le vas a poner la banda para en la muñeca. Lo demás, todo, todo, todo es pañolensi. Lo único que no te recomiendo es esta. Tiene que ser algodón. Porque el pañolensi se va a estirar y no te la recomiendo para esa pieza. Pero lo demás, todo es pañolensi. Si lo quieres hacer en tela, puedes hacerlo en tela. Retacitos que tengas, cualquier cosa que tú tengas en la casa. Pero sí, lo único que sí no es este. Gracias, Marley. So now, if you do the fabric, just make sure. Como yo aquí no le puse ningún BS aquí en en toda la conchita. Cuando ustedes la hagan de tela, pónganle aquí un BS. O un terminado en toda la concha. So if you make it with fabric, just make sure that you do a trim or BS all the way around the shell. Buenas noches, César. So just make sure that you cover on the fabric, if you use fabric. But because I use felt, I didn't have to do that. Just make sure that you just kind of cover. Porque como la tela de algodón se empieza a deshilachar, entonces ustedes necesitan ponerle una orilla para que cubra eso. De otra forma, si ustedes usan el pañuelo en sí, no es necesario. No te preocupes, Eleni. Si tú ustedes tienen hasta la siguiente semana, no importa. Mari, las únicas que tienes que ponerle ¿cómo se llama? Marcarlas primero, coserlas, después cortarlas, es las patitas y la colita. Lo demás, tú lo cortas al patrón. Lo único que tienes que tener cuidado es las piezas nada más. De la cabecita y de las patitas. Gracias, Florchi. So just remember, the only things they have the seam allowance is the head and the tail and the pieces, the body parts. Everything else you can just cut it, the way the pattern is. Okay. Gracias, Gloria. Bueno, ahora sí las dejo porque ya se me está pasando mi hora de hacer ejercicio y antes de que ir a acostarme.
Gracias, Anabela. Bueno, ojalá que les haya gustado, que la puedan vender, porque le digo, está curiosita, mire qué tan linda. Ustedes seguro que sí la venden. Sí les va a gustar a la gente y ustedes la puedan vender. Así que pueden hacer pedacitos de tela, de cualquier color de tela que ustedes quieren ponerle, paño lenci, combinación, como ustedes quieran. Amén. Gracias, Alejandra. Como quiera, me mandan y yo se las mando ya más tarde. Nada más tengo que terminar a hacer acá mi ejercicio y luego ya se las mando. And you can sell this one if, like I say, just give it a try and with trim of, with anything fabric that you have, anything cotton fabric is gonna work either way. Si se la vendes a ándale, Mariela, se la vendes a Sofía. Ándale, Anabela. Si ya tienen que se las compre, mejor. Agarren cualquier pedacito de tela. Triangulitos. Si ustedes quieren, después les enseño la pueden planchar. Planchen todos los pedacitos de tela que tengan. Y únalos, cósanlos y hagan un pedazo grande de tela. Y de esos pedacitos que ustedes ya pegaron, todos los cuadritos, todo lo que tengan, péguenlos. Hagan un pedazo grande de tela y de ese pedazo grande de tela empiezan a cortar todos los cuadritos que necesitan y ustedes lo hacen bien. Con a toda la pedacería que tengan de tela. Okay, miren, y si no, es que así no se ve bonita. Yo la veo así mejor. Yo pienso, bueno, es que para mí es diferente. Porque para mí sería en dólar, entonces el precio de acá es un poco más caro, se les haría a ustedes más caro, entonces realmente no te podría decir, Alejandra, cuánto lo podrías vender porque como te digo, el precio para mí sería más caro. Lo que puedes es ver más o menos en cuánto los venden otros alfileteros. Entonces, más o menos te puedes guiar tú por eso. No, no, Mariela, pero es que así se ve, mira. No, como que no. Así no, mira. No se ve bonito así. It doesn't look cute like this. Y luego la cabecita está al revés, por eso. Es que la cabecita debe estar así. No, no se ve bonito así. Doesn't look cute like this. No. La cabecita como la que tiene muy. No tienes que. Luego tienes que pegar la cabeza para acá arriba. Pero es tortuga. Sí, pero es que esta tortuga está tomando el sol. Es una tortuga flojita, está tomando el sol. No, Mariela, así no. Quédate así, que deja la costadita para arriba. Bueno, entonces ahora sí ya les dejo. So, I'll see you guys. Las veo mañana porque tenemos que hacer una clase mañana. Entonces, yo les publico a qué hora. So, I'll tell you what time tomorrow. I'll post something tomorrow and let you know what time. Ahorita voy a sudar la gota gorda. Buenas noches, Yerali. So I'll see you guys tomorrow and I'll post something. In what time? Sí, está relajada, déjenla que tome sol la tortuguita. Thank you, Mary. Ándale, ustedes también que descansen. Hasta mañana. I'll see you guys tomorrow.